sol se pone. Igual debería descansar. Artefactos tan extraños. Tendría que estar combatiendo a las máquinas, no dando vueltas por aquí. Sombras al sol del mediodía. Nadie entra en el palacio sin una invitación. Saludos, Aloy. Me llaman Marad el Intachable. Por favor, acompáñame. Se te requiere para una importante consulta. ¿Qué quieres decir? Yeren. Está dentro, atendiendo al Rey Sol. También deberíamos entrar sin más dilación. Sígueme, por favor. ¿Toda esta gente ha venido a ver al Rey Sol? Sí, cada uno con un favor que pedirle. Es desagradable, pero así es la política.
El Rey Sol está ansioso por conocerte. La domadora de máquinas con un curioso ojo para los detalles. Es fascinante. No he venido para fascinaros. Ya lo has hecho. Primero los Sosaram tienen trato preferente y ahora los forasteros del salvaje. ¿Pero qué interés podría tener el Rey Sol en ella? Una forastera pasando delante de mí, inaceptable. Llevo aquí 2 horas y esta Nora se pone la primera en la cola. Ignóralos. Los nobles son como niños que se quejan cuando no pueden repetir postre. ¿Cómo es el Rey Sol? Más bien deberías preguntar cómo no es. No es como su padre. Creo que lo considerarás un hombre razonable. Aloy de los Nora, la que ve lo invisible. Bienvenida. Parece que me has prestado un gran servicio. Eren, vamos, cuéntaselo. He comprobado la tumba de Ersa. Tenías razón, Aloy. Le faltaba una cicatriz bajo la rodilla derecha. Se la hice a Ersa de niños luchando con espadas de madera. Si el cuerpo no es de Ersa, debemos suponer que sigue con vida. Y no pienso abandonarla. Sabemos que la capturaron, pero no quién fue. En eso puedo ayudar. Ersa tiene un enemigo entre los Oseram. Un caudillo llamado Derval. Imposible. Todos los clanes de la conquista le han estado dando caza desde la liberación. Debería estar muerto. Ningún otro Oseram tendría motivos e ingenio para atraer a Ersa a una trampa así. Creo que acecha cerca de la frontera. He enviado a un agente a investigar. Estará esperando con información en el mercado de Risco Inclinado. No puedo llevar las tropas a la frontera sin provocar a los Oseram. Pero si enviara hombres de la vanguardia, e igual a una Nora con un don excepcional... Eren, Marad, comentaré esto con ella en privado. Detesto pedirte más después de lo que ya has hecho, pero para mí esto es de gran importancia. Veo que Ersa significa mucho para ti. Sin su vanguardia, Oseram no habría sido capaz de liberar Meridian y acabar con el cruel reinado de mi padre. Desde entonces ha sido una quimera mantener la paz entre las tribus. Pero Ersa sabe hacer que la gente entre en razón. Como ves, la necesito de vuelta a mi lado. Y rápido. Quisiera preguntarte algo sobre el Solminio y su política. Por supuesto. Dicen que eres un dios del sol y que mataste a tu propio padre para unir a las tribus en armonía. ¿Es eso cierto? Dicen que tú ves lo invisible, que partes flechas a 50 pasos y que domas máquinas con solo mirarlas. ¿Qué hay de verdad en eso? Muy acertado. Bueno, yo quiero unir a las tribus en armonía, pero ya has visto la de cortesanos que tengo que atender. Quizá la semana que viene. Tu política parece muy complicada. ¿Los Oseram son amigos y enemigos también? No podría haber liberado Meridian sin la ayuda de Ersa y de sus saqueadores Oseram. Muchos se han asentado aquí. Pero los ediles de los clanes Oseram de la conquista tienen envidia de su éxito. Como muchos nobles Karja. Es una situación delicada. Sobre todo teniendo en cuenta que mi padre atacó a los Oseram durante años. Ersa mantiene la paz. Y asegura un futuro basado en el beneficio mutuo. Pero otros, como Derval, nunca van a pasar página. Tengo que irme. Lo sé. Bueno, dicen que los reyes no suplican. Pero por favor, ayúdame a buscar a Ersa. ¿Quién dice eso? El mismo Marad. Si te quedas con alguna duda, pregúntale a él o a Eren.
Toda precaución es poca. Debo apartarme de su camino. ¿Cómo aprendo a sabotearte? Me da que será en otro caldero. Vale, se acabó el peligro. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. ¿Hay algo ahí fuera? Tengo uno por aquí. No tiene buena pinta. ¡Deja de dar por saco! ¡Cuidado!
Podría lamentar esto. Ya te daré uso. Esto será risco inclinado. El agente de Marat debería estar en el mercado. ¿A mí o los cars ya caminan más lento? Es que nunca tienen prisa. No me interrumpas. Por lo que le hicieron a Ersa, deberíamos reunir a unos cuantos de risco inclinado y darle su merecido a esos cargas sombríos. Este lugar es demasiado silencioso. Humo y sudor. Así es como sabes que te has ganado el pan ese día. No hay arma más afilada que estar alerta. Ersa, no me interrumpas. Eso.
¿Mi foco podría revelar algo? ¿Ni rastro del hombre de Marad? Pues ha tenido tiempo para investigar. Habrá que buscarle. Tienes razón. Nora, ¿podríais fabricar? Vaya, alguien se fue de aquí hace poco. E iba con prisa. Será el hombre de Marad. Los matones de Derval lo habrán pillado. Tal vez haya encontrado algo. Mira esto. Creo que dibujó un mapa con su sangre. Cierto. Son de esos mapas que conviene seguir. Esto será Risco Inclinado. Ha marcado un punto en el norte. Derval podría estar allí. Mis hombres esperan fuera de la ciudad. Voy a por ellos y nos vemos allí. Arañarse un poco.
sol se pone. Igual debería descansar. Artefactos tan extraños.